Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Soluciones. Cerca del 30% de los hombres mayores de 25 años enfrentan la caída de su cabello, ya sea por razones androgenéticas o hereditarias, pero cada vez son más los que se someten a diversos productos o tratamientos. Uno de esos medicamentos promete ser la solución para la alopecia. Sin embargo, parece comprometer el desempeño sexual de aquellos pacientes que se someten a este tratamiento para la caída del cabello. Esther Bustamante con todos los detalles de este informe. Uno de cada cuatro hombres comienza a perder su cabello a partir de los 25 años y la mitad de los hombres mayores de 50 lucen calvos, una cifra que va en aumento según estudios realizados en América y Europa. La mayoría de ellos padece alopecia androgenética. La alopecia androgenética, o llamada calvicie, que es más común en los hombres, es un trastorno en el cual el pelo se empieza a adelgazar y a caer. Tiene unas bases genéticas muy importantes, así como unas bases hormonales. Por todo esto, son muchos los hombres que ensayan tratamientos y productos médicos para detener la caída del cabello. Uno de ellos es el finasteride, cuya efectividad habría sido demostrada. El finasteride es un medicamento oral que se encarga de inhibir una enzima que se llama la 5-alfa-reductasa. Esa enzima lo que hace es convertir la testosterona en un compuesto más activo que se llama dihidrotestosterona. Esta hormona llega a los receptores del pelo y les indica que se adelgace el pelo y que se caiga. Está comprobada la efectividad totalmente. El minoxidil tópico y el finasteride oral son los medicamentos de primera línea con más estudios para mejorar la caída del pelo. Sin embargo, la efectividad de este medicamento para detener la caída del cabello y recuperar el que ya se había perdido tiene un precio. Es la disminución de la libido, o sea, el deseo sexual, la disfunción eréctil y la disminución importante pues, del volumen del eyaculado también. Estos efectos adversos son muy poco comunes, se presentan en 1 a 1.5% de los pacientes y se revierten cuando se suspende el tratamiento. Por eso quisimos saber qué piensan los caleños del controvertido medicamento que detiene la caída del cabello, pero podría comprometer su desempeño sexual. No me gustaría tomarla, pues porque perdería el toque sexual, no quiero perder. Prefiero estar calvo que pronto no me funcione mi parte sexual. Ya estoy resignado, no hay lo que pueda. Cualquiera que sea su decisión, lo mejor será consultar a un buen profesional antes de iniciar cualquier tratamiento médico, aunque en este caso, como en muchos aspectos de la vida, parece que no hay felicidad completa.